casi es la hora. Me llamó con mucha urgencia. Ay, ¿será que me dirá lo que tanto he pensado? Ya llevamos 3 años juntos. Ay, ya quiero que me lo pida. Espero haber venido lo suficientemente bonita para la ocasión. Amor. Hola. ¿Qué te pasa? Mira, es muy difícil esto que te voy a decir, pero seré sincero y iré al grano. Ya no quiero estar contigo. Pero, Carlos, ¿qué te pasa? No, pero nada. No quiero que empieces con tu cuestionario. Solo déjame tomar la decisión en paz. Lo lamento, Mónica. Gracias por todo. Carlos, ¿pero qué pasa? No, Mónica. Algo pasa con Carlos. Algo lo estresa. Él no toma decisiones así. Le voy a preparar una sorpresa. Eso lo va a hacer recapacitado. Le prepararé algo delicioso para comer. El humor siempre le cambia cuando le preparo algo delicioso. Lili. ¿Y qué bien se siente estar juntos otra vez? ¡Malditos! Me han estado engañando. Pero cuéntame, ¿te amenazas con la Mónica? Sí, sí lo hice. Ya estaba aburrida de tanta cursilería de tu hermana. Más ese afán que tiene de casarse, no. Así no se disfruta la vida. Ay, no. Mi hermana es una tonta. Y para colmo, una niña ridícula. Mónica, ya lloraste lo que debía llorar. Ahora, como la mujer fuerte y hermosa que eres, hablarás con Lili, tranquila, serena, y luego llamarás a Carlos para agradecerle por la lección que te acaba de dar.
hermana, de verdad, yo no quería lastimarte, en serio. Créeme, solo pasó, me enamoré y no sé cómo. Sí, te entiendo. Él es una maravillosa persona cuando conquista. Sigue con él y sé feliz. Eso sí, no te refieras a mí como tu hermana, porque yo ya no te considero mi familia. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Hermana! ¡No! Ridículo. Supongo que ahora el día es feliz.